Muchas gracias, buenos días a todos, bienvenidos por acompañarnos y muy especialmente a quienes han intervenido en esta jornada de mañana, a representantes de fundaciones, de asociaciones, también de sociedades, de colegios profesionales. Es el inicio de un proceso, porque si tiene un gran reto el siglo XXI es desde luego el afrontar la salud mental. Y quiero abrir hoy un gran debate en la sociedad de Castilla y León para que entre todos hagamos frente a este problema. Todos somos necesarios, todos debemos intervenir y el Gobierno de Castilla y León tiene que ejercer el liderazgo que nos corresponde. Hoy damos un paso crucial para reforzar la atención y la protección de las personas ante problemas de salud mental. Y digo que es un paso crucial sin dejar de reconocer la labor importantísima que se hace en todos los ámbitos, en todas las instituciones, ámbito educativo, sanitario y social. Pero no es menos cierto que aquí, aparte de muchas cosas que se han explicado, se han planteado dificultades, mejorar la coordinación, reforzar el aspecto de la prevención y de la detección precoz, que nos parece fundamental, especialmente en los colectivos más vulnerables. Estoy hablando de los niños, estoy hablando de los adolescentes, estoy hablando también de las personas mayores. Queremos cuidar mejor todavía su salud mental, estar al lado de sus momentos difíciles y evitar que lleguen a sentir que no hay salida en esos momentos en los que hay situaciones de soledad, que puede haber situaciones de angustia también, o que pueden coincidir o provocar una situación de autolesión. Nos preocupa muchísimo el aumento de estos casos que ha habido en los últimos tiempos, se ha explicado perfectamente, y lo que queremos es iniciar este proceso de diálogo para poner en marcha un programa ambicioso de participación por parte de todos los que quieran intervenir. He hablado de organizaciones profesionales, de colegios, de sociedades científicas, de asociaciones de pacientes y también de asociaciones de familiares, entre otros. Vamos a trabajar mucho, vamos a trabajar entre todos, pero de manera inmediata y además de manera contundente, queremos poner en marcha una serie de medidas que podrán ser ampliadas, que podrán ser mejoradas, que podrán ser corregidas en ese proceso de diálogo. En primer lugar, la creación de una red de detención y alerta ante los problemas de salud mental para prevenirlos y actuar de forma rápida, coordinada y personalizada entre las tres consejerías, Sanidad, Familia y Educación. ¿Cómo? Con más profesionales educativos encargados de detectar estos casos en todos los centros educativos y actuar con rapidez. En segundo lugar, con profesionales de salud mental de enlace y referencia en todas las provincias y en León una más, en El Bierzo, para intervenir de manera más rápida y eficaz sin necesidad de pasar por la atención primaria, que era una de las cuestiones que se planteaban. Con nuevos hospitales de día de salud infanto-juvenil y también de adultos. Con una atención específica, pensando en las personas mayores, a través de la teleasistencia avanzada con operadores especializados y con un nuevo servicio social de atención integral a las familias, entre otras actuaciones. Voy a explicar con un poquito más de detalle estas medidas. Queremos poner en marcha de manera inmediata la red de detección y alerta ante conductas de autolesión y, como decía, la coordinación entre las tres consejerías. No puede entenderse que ante un problema que tiene una persona, ya sea joven, ya sea mayor, adolescente, niño, la respuesta sea descoordinada entre las tres consejerías. Hay un gobierno, tiene que haber una respuesta perfectamente coordinada. Por eso el primer objetivo es detectar de manera inmediata los casos que se puedan producir de autolesión y para ello hay que reforzar la prevención. Vamos a aumentar el personal específico en todos los centros educativos.
Centros educativos públicos por un lado, concertados por otro, en aquellos alumnos entre 10 y 18 años, para reducir el número de alumnos por profesor que se dedica a esta materia. Comenzaremos el mes que viene, hasta alcanzar en dos cursos una ratio de 250 alumnos por profesorado de orientación, cuando ahora está en una ratio de 400 aproximadamente. Por tanto, hacemos una apuesta clara ya desde el mes de abril por incrementar los profesionales, el profesorado de orientación. En segundo lugar, también vamos a mejorar la disponibilidad horaria de los coordinadores de convivencia, mencionados por Transi, que tengan más dedicación para poder detectar situaciones de esta naturaleza e intervenir en todos los casos. Para las personas mayores ponemos en marcha dos medidas fundamentales de manera inicial: un programa de prevención del suicidio a través de la teleasistencia avanzada. Las personas con esa soledad no deseada de la que hablaba Antonio, la inmensa mayoría, por no decir todos, están conectados por la teleasistencia avanzada. Pues bien, vamos a formar a los teleoperadores especializados para poder acompañar, para poder dar apoyo a estas personas y en aquellos momentos en los que se produzcan situaciones de riesgo, realizar los contactos proactivos y seguimiento de las personas. Vamos a poner un responsable también por provincia y en la provincia de León haremos un responsable en esta materia también para el Bierzo, por tanto, en la provincia de León habrá dos. Queremos que los técnicos de los CEAS, que gestionan ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, y las diputaciones provinciales, con una formación especializada, hagan una entrevista domiciliaria para valorar con precisión su caso y activar con rapidez los servicios que cada persona necesite. Como bien saben ustedes, los CEAS son centros que gestionan las corporaciones locales, lo acabo de decir, con apoyo en todos los ámbitos, empezando por el financiero, del Gobierno de Castilla y León. Pues bien, también convocamos, invitamos a las corporaciones locales a que se sumen a este proceso de diálogo y de participación. Antes de verano funcionará el servicio de atención integral a las familias Mediacil para poder prevenir, para poder abordar los problemas de convivencia familiar y que estos puedan generar situaciones de autolesión o problemas todavía mucho más graves. Queremos que los servicios sociales y las entidades con personal especializado den respuesta en situaciones de esta naturaleza. Lo vamos a prestar también en toda la comunidad mediante profesionales que van a cubrir todas las provincias y que inicialmente se van a instalar en las provincias de Burgos, León, Salamanca y Valladolid. En el ámbito sanitario, todas las áreas de salud, todas las provincias y las áreas de salud contarán con una nueva figura de coordinación, el profesional de salud mental de enlace y de referencia para intervenir de manera más rápida y eficaz sin necesidad de pasar por la atención primaria. Va a asesorar a los centros educativos, a las instituciones, a todas las entidades que detecten casos para intervenir con ellos de la manera más rápida y eficaz. Queremos que la derivación sea todavía mucho más ágil, y se va a derivar, lógicamente, a la respuesta al recurso más adecuado en cada momento. Psicología, psiquiatría, ingreso, intervención, en fin, lo que cada profesional de cada área de salud decida en función del riesgo de la persona. Y también queremos reforzar los recursos de los hospitales de día infanto-juvenil. Ya se ha mencionado por parte de Soraya, está implantado el de Valladolid, se acaba de implantar el de Salamanca, queremos reforzar con otros dos nuevos en Burgos y en León. Y también completaremos la red de hospitales de día de adultos en toda la comunidad. Estas medidas consideramos que
hay que trabajar también en ellas, con nuevas guías, con nuevos protocolos de actuación, con más formación para los profesionales. Tenemos ante nosotros un reto, desde luego, muy importante, formación para los adolescentes en sus centros educativos, también en la propia atención primaria que se ha mencionado, en el tercer sector. Me parece especialmente importante la labor que se realiza por parte de las instituciones y con campañas de sensibilización social. Quiero ya, para ir concluyendo, decir que estamos con las personas que sufren. Van a contar siempre con nuestra atención y van a contar siempre con nuestro apoyo, el del Gobierno de Castilla y León. Y les vamos a ayudar a superar estas situaciones difíciles que nos pueden afectar a todos, porque nadie elige tener una enfermedad mental. Yo quiero trasladarles a todos ustedes mi agradecimiento por su trabajo, por la labor que de manera cotidiana, desde el ámbito médico, miro al presidente del Colegio de Médicos de Castilla y León, pero desde el ámbito social, desde las asociaciones específicas, desde el ámbito educativo, desde todos los ámbitos, las corporaciones locales, etcétera, la labor que están realizando. Pero tenemos ante nosotros un reto que tenemos que afrontar y al que tenemos que plantar cara y dar respuesta. Esa es, más allá de las medidas puntuales, ese inicio de un proceso de debate en la sociedad, de diálogo entre todos, es a lo que les invito. Y ustedes, desde luego, son la punta de lanza de este proceso de diálogo y de debate. Muchísimas gracias a todos.